Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? ¿Todos los androides tienen tantas preguntas personales? ¿O solo es cosa tuya? ¿Por qué está tan empeñado en quitarse la vida? Hay cosas que no puedo olvidar. Haga lo que haga, siempre están ahí. Reconcomiéndome. No tengo agallas para apretar el gatillo, así que me voy matando un poco cada día. Te cuesta entender eso, ¿verdad, Connor? Aunque no es muy racional. Debería dejar de beber, teniente. Podría tener consecuencias graves para su salud. Esa es la idea. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es casi como una especie de mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Esas dos chicas solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Parece afligido, teniente. No pensaba que las máquinas pudieran afectarlo así. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Y hablas como un humano. ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. ¿O solo una máquina, diseñada para cumplir una tarea? Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. Eso es todo. ¿Pero te da miedo morir, Connor? No puede matarme, teniente. No estoy vivo. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Nada. No habría nada. ¿A dónde va? A emborracharme más. Necesito pensar.